Uno es el tema político, que eso es el que genera confianza, y dos es la parte financiera. Lo que estamos viendo es que sí se están haciendo esfuerzos por el tema financiero, como el tema del factoring y otras medidas que luego comentaremos, pero es prioritario que el emprendedor, la micro y pequeña empresa, consiga financiarse para poder salir de esta crisis. Lo que tenemos que considerar es, hasta el día de hoy no se han hablado de costos financieros del decreto de urgencia del factoring. Entonces, una respuesta inmediata y rápida es el tema de las facturas a 30 días.